Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Gracias por participar de este webinar. La idea del webinar es, bueno, contarles un poco qué significa ser moderador, del Foro Público de Políticas. Capaz que algunos ya conocen un poco lo que es el foro y otra gente no. Entonces, bueno, la idea es como explicarles un poco en qué consiste todo esto y cuál es el rol de la función del moderador para que, bueno, todos conozcan un poco más y, bueno, y si alguien estaría interesado en convertirse justamente en moderador. Bueno, la idea es acá despejar consultas y compartir también experiencias de gente que ya ha sido moderador para que les cuente. Y, bueno, no mucho más. Así que, bueno, comenzamos la presentación. La idea es primero yo contarles un poco. Si alguien tiene alguna consulta en la mitad, puede pararme y hacerla sin ningún problema. Y bueno, también al final pueden hacer más consultas. Y también, como les comenté, van a participar también ex moderadores, así que también pueden aprovechar para hacerles consultas a ellos. Así que bueno, comenzamos. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Esto es un poco la agenda de lo que armamos para esto. Vamos a hablar un poco primero de por qué es importante el desarrollo de políticas, qué es el moderador, cuál es la función, qué oportunidades brinda, y bueno, ahora que son las elecciones, cómo nominar a un candidato, cómo funciona esto si alguien se quiere presentar. Y bueno, y ahí sí lo que le comentaba, algunas experiencias y consultas a ex moderadores. Y bueno, y también les voy a presentar a los que no conocen los moderadores actuales del Foro de Políticas. En primer lugar, para los que no están tan familiarizados, ¿qué son las políticas? Las políticas son una especie de reglas, llamémosle, que determinan cómo administrar los recursos de Internet. Todos sabemos que el ACNIC es quien administra los recursos numéricos de Internet, tanto las direcciones IPv4 como IPv6, y bueno, y los ASN. Entonces, bueno, ¿cómo hace el ACNIC para administrar estos recursos? Según las políticas. Estas políticas están plasmadas en un manual, que es el manual de políticas, que ahí ese manual es público, cualquiera puede acceder a él, que está en la web del ACNIC, que pueden leer. Y ahí justamente lo que hace el ACNIC es, en base a ese manual, es cómo se maneja para administrar las IP a los ISP que vienen o usuarios finales y que solicitan estos recursos. Y bueno, estas políticas, una cosa que es importante, es que no son. Si pueden poner el micrófono en silencio, por favor. A ver si pueden poner el micrófono en silencio. A ver un segundo, por favor. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces les estaba contando un poco bueno, entonces esas políticas que les comentaba las define lo que es la comunidad, que serían ustedes, y justamente el proceso de políticas es para que la comunidad pueda participar y definir estas políticas que son las que la ACNIC aplica. No son definidas por la ACNIC, sino por la comunidad. ¿Quién puede participar de proponer o de modificar una política? Todos, o sea, toda la comunidad, que son todos ustedes, cualquier persona interesada puede presentar una propuesta de política y bueno, es discutida y ahora les cuento un poco cómo funciona. Y cualquier persona, no es necesario que asista a las reuniones del ACNIC, no tiene que pagar por nada de presentar una propuesta, no es necesario que sea miembro del ACNIC, lo único que tiene es una cuenta de correo electrónica y inscribirse a la lista, que ahí abajo está el link. Simplemente se inscriben a la lista y ahí ya forman parte de lo que es la discusión de políticas. Ahora les cuento un poquito más.
cómo funciona. Esto es un modelo muy importante porque es un modelo multi-stakeholder, que la idea es que todos participan desde toda la comunidad, y bueno, y justamente eso, es muy abierto y transparente para que todos puedan participar. Acá les cuento un poquito, para que tengan una idea así general de cómo funciona el proceso de política. Si alguien quiere presentar una política, tenemos lo que es la comunidad, o sea, todos ustedes, que presentan una propuesta de política, la ingresan a través de nuestra web, nos llega a nosotros, la publicamos en la lista de políticas, que si ustedes están inscritos les va a llegar un mail con toda la información de la propuesta, se discute en la lista de políticas, la gente opina a favor o en contra. Bueno, pasa una discusión en el foro público, que son en los eventos del ACNIC, que ahí también es otra instancia más de discusión, y en base a esas dos instancias de discusión, la de la lista de políticas y la del foro, los moderadores deciden si se llegó a un consenso o no. Si no se llegó a un consenso, vuelve la lista a ser discutida vuelve la propuesta a ser discutida en la lista de políticas, y bueno, y si hay consenso, tiene unos días de últimos comentarios, 30 días de últimos comentarios, ahí no está plasmado en el dibujo, pero bueno, son 30 días de últimos comentarios, luego el directorio del ACNIC ratifica o no la propuesta, y ahí queda implementada en el manual, que les comentaba inicialmente, ese manual que están todas las políticas, queda la nueva propuesta de política plasmada. Ahora bien, yendo un poco más a lo que nos llama acá la reunión, que es el moderador, los moderadores lo que hacen es, bueno, no quiero ser redundante, pero es un poco moderar lo que es todo la discusión sobre las propuestas de políticas, tanto en la lista como en el foro público del ACNIC. Hay dos moderadores, la idea que ambos cuentan con las mismas funciones. Bueno, nosotros decimos que es un referente de prestigio para toda la comunidad, ya que ellos lo que hacen es moderar las discusiones y hacerse cargo que se lleven de una forma correcta todas estas discusiones, incentivar también a la discusión. Vemos que, bueno, en general son personas que ya están bastante involucradas en todo lo que es la comunidad, en las discusiones, y bueno, son comprometidas y buscan mejorar un poco todo el funcionamiento de lo que es los recursos numéricos de Internet. Es importante que siempre esté atento, como decimos ahí, a todas las discusiones, tanto de nuestra región como de otras regiones. Las otras regiones también tienen sus listas de políticas, entonces muchas veces también está bueno estar al tanto de las discusiones de las otras regiones, porque a veces nos pueden influir acá y puede que también haya alguna propuesta de política interesante que también valga la pena traerla para nuestra región. Bueno, después un poco más sobre los moderadores que les comentaba. Bueno, los moderadores de políticas no son parte del staff del ACNIC, que es una labor honoraria. Bueno, ahora que son las elecciones que les comentaba, ahora hay un llamado para nominar candidatos para ser moderador. Entonces, bueno, las postulaciones se hacen a través de la lista, se va a compartir, se compartió el llamado y toda la información, y van a poder participar en las elecciones todos los que estén suscritos a la lista pública de políticas. O sea, el llamado a candidatos, que como les comentamos, es desde el 1 de marzo, está abierto ahora hasta el 30 de marzo. También el 30 de marzo, con el cierre de llamado, es también el cierre del padrón electoral, así que todos los suscritos a la lista hasta el día 30 de marzo serán los habilitados a votar. La votación es de manera electrónica, de forma que, bueno, todas las personas que estén suscritas a la lista les va a llegar un enlace de votación. Y bueno, el moderador que se elige empieza a ejercer funciones enseguida después de la culminación del foro público. O sea, el foro público en el próximo evento del ACNIC
que es en Panamá. Después de ahí, el que es quien cumple su periodo de funciones actualmente, que es Juan Peirano, él culmina su trabajo ahí en el foro y comienza el nuevo moderador cuando termina este foro. Si no hubiera un ganador, el directorio del ACNIC es el que nombra un moderador temporal y en la siguiente oportunidad que se pueda llevar a cabo la elección, bueno, ahí va a cubrir el periodo restante que quedaría. También es importante para postularse como moderador que tiene que ser miembro del ACNIC o tener el contacto, tener apoyo de un miembro del ACNIC, o sea, a un contacto de membresía, alguien que es con una organización que es miembro del ACNIC, bueno, el contacto de membresía tiene que mandar la postulación de esa persona, pero no es necesario que esa persona sea de una organización miembro del ACNIC. También es importante, bueno, su periodo de servicio es de 2 años. Y es en forma intercalada, de forma que este año culmina su periodo Juan Peirano y el año que viene culmina su periodo Paola Pérez, que es la otra moderadora. El año siguiente culminaría el periodo la persona elegida este año y bueno, así sucesivamente. La idea es que siempre haya un moderador que ya tenga la experiencia anterior. Un poco les comenté, pero les comento un poco más, bueno, ¿cuál es la función del moderador? Incentivar y moderar todo lo que es la discusión, tanto en la lista como en el foro de políticas, que, bueno, el foro, les dije, se celebra en el evento del ACNIC, para, tenemos estas dos instancias de discusión, van a ver que la lista, todos los que están inscritos, hay varios comentarios, muchas veces los moderadores tienen que participar de estas discusiones para hacer alguna u otra aclaración, a veces charlar con los autores de las propuestas para pedirle que aclaren alguna cosa más para que pueda ser una política aplicable a lo que es nuestra región. Y bueno, y después también en el evento también se modera la discusión. Como es una instancia de participación en cual la gente está presente, muchas veces van a ver, la gente se para en el micrófono, en el foro y empieza a discutir y bueno, y a veces una discusión un poco más activa, entonces bueno, el rol de los moderadores es justamente moderar esas discusiones y bueno, y fundamental también decidir si se llega a consenso sobre una propuesta de política o no. Acá están un poco más especificadas las funciones, que bueno, es conducir y preparar la discusión del foro de políticas. Y la conducción la hará una de los moderadores y se pueden intercalar, que bueno, eso es lo que les decía, se prepara, los moderadores son los que llevan adelante todo lo que es el foro, arman la agenda, hacen muchas veces una presentación, y bueno, es bastante importante su función en ese caso. También, bueno, conducir la lista de políticas y el proceso en general que se lleve correctamente, el proceso que les mostré en el gráfico que se lleva adelante correctamente. Bueno, también evaluar y sugerir cambios menores en los textos propuestos durante el foro antes del llamado a consenso. Si ven algo que es importante modificar, decirlo. Bueno, sugerir el consenso, evaluar si se llevó a consenso o no. Si es necesario abandonar, si hay una política, hay una propuesta de política que viene discutiéndose hace bastante y bueno, ya no tiene más discusión, siempre se habla con el autor y se decide en conjunto con el mismo si le parece abandonar la propuesta porque puede que ya no tenga más sentido mantenerla en discusión porque ya nadie participa de ello. Y bueno, después también si es necesario y identifican que pueda valer la pena convocar grupos de trabajo y bueno, también recibir comentarios de staff del ACNIC respecto a alguna propuesta de política, muchas veces nos hacemos el análisis de impacto y bueno, y se intercambian comentarios y también con el autor de la propuesta de políticas. Algunas de las oportunidades que brinda a nivel personal o profesional ser moderador, que puede ser interesante, esto fue un poco de feedback obtenido de personas que hemos hablado y bueno, nos han dicho que les parece que les da bastante networking, también bueno, la oportunidad de participar de los eventos anuales del ACNIC, experiencia, prestigio, visibilidad, crecimiento, ser un referente de la comunidad,
una persona activa y bueno, vincularse cada vez más con lo que es todo el desarrollo de Internet, de los recursos numéricos, siempre en afán de promover una Internet estable, abierta y segura. Ahora, bueno, un poco cómo postularse a quien realmente le interesa al cargo de comodador del Foro de Políticas, tiene que cumplir con uno de los siguientes requisitos. Tiene que ser o ser miembro, pertenecer a una organización que sea miembro del ACNIC o, como les comentaba antes, ser nominado por una organización miembro del ACNIC. Y bueno, y la nominación tiene que ser presentada por el contacto de membresía de esa organización. Bueno, el staff del ACNIC no puede nominar ni ser nominados, y si es posible hacer autonominaciones. Ahí está el sitio web que explica todas las condiciones del llamado para los que estén interesados, que pueden acceder ahí. Y bueno, ¿cómo nominar candidatos? Lo que tiene, o sea, el contacto de membresía que quiere nominar a alguien o autonominarse, envía un correo a esa dirección, elección-mfp@lacnic.net, con el asunto moderador del foro público, incluyendo la información que está ahí a continuación, que está todo publicado en el sitio web entre el 1 y el 30 de marzo. Así que bueno, ahora para que tengan un poco más de información de la que yo les pueda dar, creemos que es interesante que conozcan experiencias de gente que ha sido moderador, y bueno, en este caso justo los dos han sido en más de una oportunidad moderadores, así que bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a Nicolás Antoniello, para que cuente su experiencia. Nicolás es de Uruguay y bueno, fue bastantes años moderador, desde el 2009 hasta el 2015, así que bueno, les doy la palabra para que él cuente un poco su experiencia, qué le parece importante un poco del rol de moderador, por qué le parece importante, o alguna experiencia que quiera compartir. Así que bueno, adelante, Nicolás. Hola, Yanina, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Voy a abrir el trencito, como le decimos acá en Uruguay, con las preguntas que para tener una guía más o menos de qué cosas puede ser interesante mencionar, que como tú mencionabas, yo creo que la digamos, lo más importante del rol de moderador de la región es, o sea, es importante para mí desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la comunidad, digamos, ¿no? Vos ya explicaste muy, muy en detalle, digamos, las tareas del moderador, y el rol para la comunidad, o sea, la necesidad del moderador en muchas discusiones, más allá de toda la tarea que hacen los moderadores, digamos, durante el, o sea, en el foro, digamos, en el foro de discusión por correo electrónico, me refiero a la lista, digamos. Y luego en el foro presencial, como vos decías también, a veces las discusiones son más acaloradas, a veces las discusiones son más tranquilas, y bueno, y está en el en es parte de las tareas de los moderadores, digamos, el incentivar esa discusión y el tratar siempre de mantener el mejor clima posible de discusión, que hasta ahora es algo que normalmente se ha mantenido, ¿no? O sea, no es que se implique una necesidad de tener alguna habilidad especial o nada, sino que yo creo que son cosas que uno también, que todos vamos aprendiendo ahí sobre la marcha y con la experiencia de haber pasado o de haber estado en ese rol, digamos. Y después también la importancia que puede llegar a tener para uno mismo, ¿no? O sea, yo siempre lo vi como una oportunidad de primero colaborar con la comunidad en forma activa, como una oportunidad también para conocer un poco las inquietudes de la comunidad, para poder vincularse con gente de toda la región, digamos, y también y también como un enriquecimiento personal en lo que refiere a la experiencia que le deja a uno, que siempre es distinta, ¿no? Dependiendo de cada uno de nosotros, a la experiencia que nos deja el haber ocupado un rol de esos y el haberse enfrentado, bueno, a todas esas situaciones, ¿no? Tanto la moderación y las tareas que hay que hacer fuera de los foros presenciales, digamos, y afuera de las reuniones que tienen lugar en los eventos del ACNIC, como en las mismas reuniones, digamos,
Y bueno, y todas las otras tareas y todo el otro vínculo con el staff del ACNIC para la parte de la gestión de los procesos de las políticas, ¿no? Después, ¿qué cosas importantes me llevé o me quedaron para mí como moderador? Bueno, eso, creo que es una experiencia fantástica, digamos, es una oportunidad que uno tiene de hacer algo porque le gusta, digamos, porque desea colaborar, y que a la vez le deja mucho, le deja, a mí me dejó muchos, como yo siempre digo, me dejó muchos amigos, me dejó mucha, me enriqueció mucho en el intercambio de las diferentes opiniones. A veces uno tiene una opinión sobre un tema que cree que es definitiva, digamos, y en la discusión y en el intercambio con otras con nosotros, digamos, con otras personas de la comunidad, bueno, siendo moderador en general, la discusión por parte del moderador siempre es más pasiva, ¿no? El moderador tiene un rol más pasivo en lo que respecta a la discusión, por obvias razones, digamos, porque como está moderando, digamos, la opinión es bastante limitada, lo cual no quiere decir que no pueda opinar, digamos, han habido casos, pues a mí me pasó alguna vez, que un moderador presenta, alguien que después es moderador había presentado una política, y bueno, al momento de defender la política, o de argumentar la política, o de discutir la política, bueno, uno ahí debería aclarar que deja momentáneamente el rol de moderador, y bueno, y puede, digamos, participar más activamente en la discusión. Sí, mi opinión personal sobre eso es que, bueno, en esos casos, cuando uno asume ese rol, digamos, por esa instancia no debería volver al rol de moderador, digamos. O sea, si uno va a participar activamente de una política, en el momento, digamos, el momento que se empieza a discutir esa política, antes de empezar a discutir esa política, uno debería advertir ese caso, digamos, y debería, para esa política, bajarse del estrado, si hay estrado, y bueno, y formar parte del público, y ahí sí discutir como cualquiera del público. Igual, de todas maneras, uno, sabemos que seguimos siendo moderadores, digamos, y bueno, debería ser una, si uno participa en la discusión, debería ser algo bastante moderado, valga la redundancia. Y bueno, creo que yo les diría a todos aquellos que tengan inquietud y que quieran ser moderadores o que les parezca que pueden aportar, que se animen, que se presenten y que tengan la experiencia, digamos. Esas cosas, mi experiencia personal es que lo que yo aprendí de moderación y de si es que aprendí algo, lo que aprendí, lo aprendí ahí. Lo aprendí participando, digamos. No se puede tener la experiencia vía remota o vía correo electrónico, ¿sí? Hay que participar, y siempre es bueno que gente nueva, gente con ganas de colaborar, ya sea que viene colaborando hace tiempo a través de la lista participando, o que nunca participó en la lista, pero tiene la inquietud de ser moderador, ¿no? No hay ningún requisito previo, como decía Janina. No sé si siguen ahí, o si me sigo escuchando. Sí, te escuchás, Nico, muchas gracias. Porque capaz que estaba hablando y no escuchaba ningún sonido, y decía, bueno, capaz que estoy hablando de... No, sí, se escucha todo. Pero bueno, mi experiencia es más o menos esa, y mi recomendación a quienes quieren participar o tienen la inquietud de participar, ya sea que hayan participado antes o no, es que se presenten. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, y también la experiencia que te deja el no estar solo en el rol, ¿no? Yo la verdad que compartí con directamente con Max, bueno, unos cuantos años de moderadores, y después, directa o indirectamente, con el resto de los moderadores, con Juan, con todos, digamos, sí, con Paola, con Alex cuando fue moderador, etcétera, digamos. Y la verdad es que es una experiencia muy, muy recomendable. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias por contar tu experiencia. Bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra a Max, para que cuente. Y bueno, adelante, Max.
Thank you, Janina. So for me, it was a very good experience to be a co-chair of the Public Policy Forum for 4 years. As you know, why I think the role of the policy chair of the LAC region is very important is because you will be directly responsible or contributing to help define policies that will ultimately affect distribution of resources in our region. And in a context of IPv4 scarcity and urgency for IPv6 deployment, the role of the chair is very critical for the future of the internet. So it will be very important to adopt policies that are fair, equitable, and efficient to help manage IPv4 and IPv6. And also looking at it also as a perspective to put in place some incentives to encourage IPv6 adoption in our region. So that's why I think the role of the co-chair of the Public Policy Forum is very important, and it is critical in this period of time. What important things I've learned from being a policy chair? Well, I learned that there is a lot of value to give back to the community. I always thought about my participation as a way to give back to LACNIC, to the LACNIC community, a community from which I received a lot, both in terms of training and in terms of collaboration with friends, fellow engineers. I also learned as well the power of coming together to work on problems, to find solutions, finding common ground, even though we are not agree at the beginning. I learned also it is important to be agile and flexible, because you know a policy today that is enforced can quickly become obsolete and need to be updated or completely replaced. So we need to be flexible and agile. I learned that participation is key, both in the mailing list and during the public policy forum. All in all, it is about teamwork, you know, collaboration with Nico during my tenure to prepare the meetings. Reach out to the authors, discuss about the discussion on the list, discuss with the members in the community, the participant on the list about their concern, try to have some clarification on the views, and also seeing in under what condition they will. For example, support a particular policy or trying to find a reason why they don't support a policy. So for me, it was very important from a technical perspective as an engineer, but also from a human perspective. I met a lot of friends and Greek colleagues in the LACNIC region, but as well, people, engineers from other regions coming to participate at our meeting. So all in all, it was a really great experience. Now, what
would be my recommendation for you guys or for other person who might be have some doubt to present himself as a candidate as a policy chair. The first thing that I would like to put emphasis on is that there is great value to give back to the LACNIC community. Being co-chair of the Public Policy Forum is also a way to gain a lot of experiences, both technical and also from a human perspective, meeting a lot of friends, sharing on technical matters, and so it is very important for me, and I am sure you will love it as well. But also, it is important to look at your role and responsibility as an essential service to the LACNIC community. It will be your contribution to help shape how the policies are developed and implemented in our community. So in terms of trait of characters, I think it is important to love to discuss with people, to meet with people, to listen to their views, to their opinions, even though you're not in agreement with them. It is important to read the policies and the discussion threads on the mailing list, and also being flexible while trying to enforce the procedures. So I really encourage you to think about being a co-chair of the Public Policy Forum. And I have great years. I enjoy serving the community, and I really loved it. So yeah, I really encourage you to participate, guys. Back to you, Janina. Thank you very much, Max. Thank you for sharing with us your experience. Así que bueno, muchas gracias a Max Larson y a Nicolás, a ambos, por compartir su experiencia. Bueno, ellos fueron moderadores, así que nos parecía interesante que puedan conocer la experiencia de otras personas. Ahora les cuento que, para los que no los conocen, los que son moderadores actualmente, que ya se los había mencionado, son bueno, Juan Peirano es quien estaría terminando su función este año, y Paola Pérez, que ya está por un año más. Juan es uruguayo y Paola es venezolana, eso también es algo interesante de los moderadores, que la idea es que nos ha pasado bastante que han ido variando los países de donde son, que es algo que está bueno para que sea más representativo para toda la comunidad. Bueno, les quería presentar a los que no los conocen, a los moderadores actuales, para, bueno, que se presenten, para quien no los conocen, y bueno, así que le doy la palabra a Juan, adelante, y bueno, después a Paola. Adelante, Juan. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Janina por la presentación y comentar algo que creo que es importante, porque más allá de... Hay un punto del moderador que puede ser reelecto indefinidamente. Yo en este caso no me voy a postular de nuevo, así que no estoy utilizando esta charla como plataforma política ni nada para fortalecer mi posición ni nada, así que pueden confiar en lo que les voy a contar ahora un poco de mí y de mi experiencia. En primer lugar, agradecer también a los moderadores actuales, pasados, que comentaron cosas muy importantes y
Y la verdad que en su momento yo pude trabajar con los dos y fue una excelente experiencia y la verdad que les agradezco mucho. No, la verdad que me gustaría también reforzar el hecho de que a todos aquellos que quieran presentar, que lo hagan, que tomen la iniciativa y lo hagan, porque es una oportunidad muy buena. Las ventajas de ser moderador y de participar son mucho mayores que el tiempo que alguno puede pensar que le puede llegar a insumir. Inclusive cuando se participa y se toma tiempo para devolverle a la comunidad de la CNIC muchas de las cosas que obtenemos de ella, es muy gratificante, y ser parte de los procesos, la verdad que llena, le da a uno ganas de seguir y ser parte de esta comunidad de la CNIC que es tan bonita y tan interesante. Es importante recordar que el hecho de ser moderador te da la posibilidad de participar de los eventos de la CNIC, y no solamente del foro. Cuando uno es moderador, participa del foro, trabaja en el foro, pero después, el resto de la semana, o los momentos que tengan, los puede utilizar para networking, para participar de otras charlas muy interesantes, para participar de la GNOG, para participar de escuchar los keynotes, que en general son personas muy influyentes en la comunidad de internet. Entonces, más allá de que uno piense que, bueno, me va a llevar tiempo, o no tengo mucho, no puedo estar intercambiando mails, o lo que sea, no es así. Las ventajas de ser moderador son mucho más grandes que las desventajas, que la verdad que creo que no tiene ninguna desventaja. A la vez, es muy importante recordar que el proceso, el foro de políticas, es el proceso multi-stakeholder de nuestra comunidad, en particular de la CNIC. O sea, ser moderador es ser parte directa de lo que es el proceso multi-stakeholder, bottom-up, de creación de políticas, que está siendo muy utilizado. Hay que pensar de que los procesos horizontales de desarrollo de política están siendo utilizados en el mundo, no solamente en el ambiente de internet, sino ahora en muchos otros ambientes, y participar de este tipo de modelos es una ventaja, creo que enorme. No hay duda de eso. Y bueno, yo no lo digo finalmente porque sea lo último, pero yo tuve el gusto de trabajar con Paola y con Janina, y a la persona que venga después de mí, la verdad que va a tener muchas alegrías trabajando con ellas, porque es un gusto trabajar, y son grandes compañeras de equipo, así que la persona que venga después de mí no va a tener ningún problema ni de adaptación, ni de nada, va a ser un trabajo sumamente, sumamente divertido, y la verdad que sí, que los que, como dijeron Max y Nico, todo aquel que quiera se tiene que postular. Creo que eso es todo. No sé si me robé mucho tiempo, Janina, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, le doy la palabra a Paola. Adelante, Paola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Okay. Bueno, no, gracias a todos los que están participando en este webinar. Y bueno, sí les quería comentar que hasta ahora ha sido una grata experiencia, una gran oportunidad que me ha dado la CNIC, y la comunidad, por supuesto, porque he aprendido a conocer más de cerca distintas opiniones de los principales expertos de la región. Por supuesto, he nutrido mis conocimientos, que quizá no son parte de mi especialidad aún, pero con los mejores expertos he compartido y he nutrido mis conocimientos. He participado en conversaciones y discusiones de distintos temas que contribuyen al desarrollo de la internet en la región. Y bueno, lo mejor es que he dado soporte junto con mi compañero Juan y con Janina a distintas propuestas de política, que me parece que este es como nuestro mejor aporte como moderadores y como parte de las políticas del ACNIC con la comunidad. Y bueno, yo considero que el principal reto de los moderadores es lograr la mayor participación posible de la comunidad para definir políticas, tanto en la parte de definir consensos, como en la parte de discusiones y en la presentación de políticas. Y nada, pues los quería invitar a todos a que participen, a que se postulen, porque de verdad es una experiencia muy, muy bonita y muy divertida también. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, esos son los dos moderadores actuales del foro. Bueno, ahora les voy a compartir un video
Un poco resumiendo todo lo que hablamos recién. A ver ahí. Un segundo que se los voy a compartir. Si te interesa postular. Al cargo de comoderador del Foro Público de Políticas, envía tu candidatura desde el 1 hasta el 30 de marzo. ¿Quién es el moderador del Foro Público de Políticas? Es un referente de prestigio para toda la comunidad de Internet de la región de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué significa ser moderador para la comunidad de Internet? Ser una persona involucrada y reconocida en la comunidad de la región. Su imagen es la de un activista, siempre atento a las discusiones de nuestra comunidad y de otras regiones, e informado sobre los temas de interés. Además, promueve la participación de los distintos actores involucrados en el ecosistema de Internet. ¿Cuál es su función? Incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el Foro Público de Políticas celebrado en el evento de la CIP, con el fin de optimizar las políticas de administración de recursos numéricos de la región. ¿Qué oportunidades brinda ser moderador del Foro Público de Políticas? Ser moderador del foro brinda varias posibilidades de crecimiento en el ámbito del desarrollo de Internet. Networking, eventos anuales del ACNI, experiencia, prestigio, visibilidad, crecimiento, referente en la comunidad, activista, desarrollo de Internet. Promover una Internet estable, abierta y segura. ¿Cómo postularse al cargo de comoderador del Foro Público de Políticas? A través del siguiente sitio web entre el 1 y el 30 de marzo. Bien, muchas gracias. Vuelvo a compartirles la presentación. Ahí espero que puedan verla. Les dejo igual de todas formas el link del video, no sé si se escuchaba un poco bajo, me dijeron. Les dejo el link del video también para que lo puedan volver a ver. Igual... Mi nombre es Fernando Gán, voy a hacer una presentación sobre... No, hola. Ese es el problema de leer todo rápidamente, me acaba de llegar una hora. Bueno, mi nombre es Fernando, voy a hacer una presentación sobre protocolo IPv6 y, como dice el título, ay. Justamente fabricar herramientas. Ay, disculpen que se había aprendido otro sonido. Ahí me escuchan, bien. Bueno, les dejo el link entonces, para que puedan verlo. Se había seguido el otro video de YouTube, disculpen. Les dejo el link para que puedan volver a reproducir el video si se escuchaba un poco bajo. Y bueno, la idea igual, este webinar está grabado, así que la idea es después compartirlo en la lista para la gente que no se pudo conectar. Y bueno, pueden acceder, también les mando la presentación si la quieren volver a ver. Y bueno, también si tienen cualquier tipo de consulta sobre, bueno, más cosas sobre qué es lo que hace el moderador o cualquier duda que les haya quedado, pueden enviarla. Les voy a compartir acá en el chat. Pueden mandarlo a info-politicas@lacnic.net. Les dejo ahí el link. Cualquier consulta que tengan, pueden enviarla ahí. Y bueno, entonces les voy a compartir esta grabación para cualquier cosa. Y bueno, les agradezco a todos por participar de esta reunión en línea y esperamos su participación, tanto en lo que es las elecciones del moderador, esperamos recibir varias postulaciones nuevas. La idea siempre es tener la mayor diversidad posible para poder representar a la región. A todos los países de la región, así que bueno, no tengan miedo en postularse, cualquier consulta estamos a las órdenes para recibir cualquier apoyo que necesiten. Y bueno, no mucho más, gracias por su tiempo, gracias por participar,
Bueno, nos estaremos viendo los que vienen al evento del ACNIC, en Panamá, y ahí será el foro de políticas, y bueno, y también las discusiones en la lista, no se olviden de participar y de poner su opinión. Ahora hay varias propuestas en discusión, así que bueno, pueden entrar al sitio web, que están todas publicadas ahí también, que es políticas.lacnic.net, se los dejo también el link ahí pueden ver todas las propuestas que están en discusión, y bueno, y hacer los comentarios que tengan tanto a favor, en contra, o de mejoras en la lista. Muchas gracias a todos por participar, y hasta luego, buenas tardes o buenos días para quienes correspondan. Hasta luego.